Muy bien, mucha atención. Tenemos una importante entrevista, sobre todo para todas las personas que por ahí están buscando qué estudiar. Una gran sorpresa. Nuestros amigos del Instituto de Emprendedores UCIL están en Arequipa. Están en Arequipa, claro que sí. Nos encontramos el día de hoy con el director general del Instituto de Emprendedores UCIL, el señor Carlos Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el espacio y la oportunidad de poder conversar con tu teleaudiencia. ¿Cómo poder ser empleable hoy en día frente a este contexto, pues, que nos está tocando vivir? Es una pregunta que te aseguro que la debemos estar haciendo alrededor del mundo, porque el mundo ha cambiado y todos estamos en lo mismo, ¿no? ¿Cómo esta nueva realidad nos va a acoger, ¿no?, en el tema de empleo? Y yo creo que una de las primeras cosas a tener en cuenta es el enfoque que vamos a darle a esta nueva realidad, que tiene que ser positivo. Yo creo que, por un lado, tenemos que ver que este mundo que ha cambiado, así como ha desaparecido muchas oportunidades, ha hecho aparecer muchas otras. Por lo tanto, hay que tener y afinar un poco la vista. Y eso se hace con formación. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Hoy día, más que nunca, una de las inversiones que tenemos que hacer es en educarnos, claro, afrontar esta nueva realidad. Básicamente, ¿qué es lo que busca, ofrece, mejor dicho, el Instituto de Emprendedores en Arequipa? Mira, en Arequipa entramos con optimismo, como emprendedores que somos, con mucho ánimo. Estamos en este momento ofreciendo dos carreras de máxima proyección empresarial: Administración de Empresas y Administración de Negocios Internacionales, pero con el respaldo del grupo, ¿no? No somos un instituto aislado, pertenecemos a una corporación educativa con un liderazgo tecnológico probado. Miren, nosotros somos uno de los grupos que, viendo la pandemia, no nos detuvimos. Teníamos la capacidad y la infraestructura y la tecnología para continuar operaciones en todos nuestros servicios sin problemas. Incluimos inglés, por ejemplo, en las mallas, que esto es fundamental. Hoy día el mundo es globalizado y tenemos que dominar este idioma. Somos un instituto licenciado, esto es importante también en una época en que hay este tema de quiénes están licenciados, quiénes no. Nosotros somos un instituto licenciado y ofrecemos continuidad universitaria, porque creemos que la educación no es un tema de aprendí algo hoy y ya con eso me quedo. Eso ya era una visión pasada. Wow. Hoy día la gente tiene que saber que tú, yo, los jóvenes, todos tenemos que seguir educándonos, preparándonos. Y ofrecemos continuidad académica, que significa que los alumnos que estudian en el instituto pueden continuar sus estudios sin problemas en la universidad en el futuro. Tenemos alianzas internacionales que nos permiten ofrecerle experiencias internacionales a los alumnos. Una de las más reconocidas es Disney. Tenemos alumnos del instituto que han vivido la experiencia de Disney antes de la pandemia. Esperamos que esto se recupere después de los acomodos que se van a dar. Y tenemos una incubadora de negocios, porque ofrecemos tanto empleabilidad, pero también emprendimiento. Y para eso tenemos UCIL Ventures, que es una incubadora muy importante en el medio de incubación de negocios en Perú. Y ahí le damos a nuestros alumnos la posibilidad de desarrollar su emprendimiento a un nivel ya de negocio. Para terminar, simplemente algunos consejos últimos para los jóvenes que están buscando empleo y la invitación para que también formen parte de la familia del Instituto de Emprendedores aquí en Arequipa, por favor. Te agradezco. Mira, uno, no detenerse. Dos, la educación es algo que vamos a hacer toda la vida. Aprender es una competencia que tenemos que desarrollar y practicar durante toda la vida. Por lo tanto, a tomar decisiones rápido, el tiempo pasa. Estamos en la calle en San José, a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Estamos en un lugar muy céntrico y nuestra página web es institutoemprendedores.pe/arequipa. Ahí pueden conseguir información. Estamos en captación en este momento, así que pueden comenzar sus estudios ya. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el señor Carlos Villa, director general del Instituto de Emprendedores UCIL. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo.